Y ahora sí, viajamos a los Estados Unidos para seguir hablando de economía porque se espera una desaceleración de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Y de hecho, el presidente justamente de la Fed, Jerome Powell, se va a reunir con los banqueros esta semana y se espera que haga un anuncio el día miércoles en su tradicional discurso, nominalmente centrado en el mercado laboral, un evento que va a estar organizado por la institución Brookings en Washington. Y será uno de los últimos discursos de los banqueros centrales antes del comienzo de un periodo de silencio, antes de su reunión del 13 y del 14 de diciembre. El evento brinda a Powell un escenario para hacer eco de otros funcionarios de la Fed que dieron indicios de que elevarán sus tasas de referencia en 50 puntos básicos en su reunión final del año después de 4 alzas sucesivas de 75 puntos básicos. Pero con la inflación aún mayor por encima de la meta del 2% del Banco Central, probablemente combinará cualquier conversación sobre un cambio a la baja con una advertencia de que las tasas tendrán que subir aún más el próximo año. Los inversionistas esperan que la Reserva Federal desacelere el alza de las tasas el próximo mes y que las tasas alcanzarán un máximo de alrededor del 5% el próximo año, desde el rango actual del 3,75% al 4% según los precios de los contratos en los mercados de futuros.